sin darnos casi ni cuenta, nos hemos plantado en la final. Y sinceramente no me atrevo a vaticinar un ganador. Estén atentos porque está a punto de empezar este encuentro en el estadio del Velodrom. Saludos a todos, vaya partida nos espera hoy la final de la Europa League. Un torneo que de verdad cada año me gusta más. Y eso que hoy echaba de menos la Recopa antigua. Pero oye, hay que modernizarse. El que no se moderniza nunca es González, preparándose ya para el partido. Hoy veremos al Levante, que se enfrentará al Angers. Este va a ser un partido tremendo, una señora final de la Europa League. Será una gran ocasión para ver a dos de los mejores equipos del continente en acción. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Vamos, Ruiz, con el 11 de los granotas. En la portería, Aitor Fernández. Martín Cáceres cerrando en defensa con Rubén Beso. Y arriba, Roger saldrá de inicio con la ayuda de José Luis Morales. A veces se piensa que uno de los equipos granota viene de grana por el color. Pero no, en realidad viene de rana. El tema es que a finales de los 30, Levante se mudó a un estadio que quedaba al lado del río Turia. Y resulta que la zona estaba llena de rana. Y el otro equipo formará, sí. Paco, yo sé que tú eres muy observador y te habrás dado cuenta que hoy los dos equipos han optado por la misma táctica. Jugar con 5 atrás, 3 en el medio y 2 arriba. A ver qué sale de cada uno partiendo de lo mismo. Sorprendente, Manolo. No es una de las tácticas más comunes, así que pocas veces ocurre que se enfrenten dos equipos tan defensivos. Arranca la final de la Europa League con dos equipados frente a frente en un duelo a muerte. Me parece que va a sacar un centro. Y cortan el envío. Han resuelto la situación enviando la pelota a córner. Buen saque, fuera del área. Cortan el saque de esquina. Buena posición para centrar. El centro sale de la zona de peligro. Pase con mucho peligro. Bofal. Arrancó pronto y hay bandera. De fruto. Beso. Mustafi. Cáceres. Campaña. Beso.
De verdad que el equipo visitante no engaña a nadie. Esta es la prueba del algodón. Vienen atrás a cerrarse y a sorprender buscando contra. Demasiado atrás para mi gusto, Manolo. Jugando sí hay que tener... Parada fácil para el portero. Cabeceando así no creo que sorprendan al guardameta. Mete el pie y la roba. Mustafi. Mira, Paco, estoy convencido que este jugador puede ser el hombre definitivo a la hora de decidir el partido. Es que yo creo que se podría haber dedicado al atletismo como un gamo corre. Ojo, que planea algo. Mangani. Balón arriba, puede haber peligro. Qué bien ha interceptado ese ataque. Nadie le corta el paso en ese costado. El cuero va derechito al segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Se metió en el juego porque ha sido en mano. Nadie le molesta para colgarla. Morales. Ahí está. Ha chutado. Roger. Sale al encuentro y la recupera. Bofal. Puede ser una gran oportunidad. El cuero llega al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Pasa la bola atrás. Quiere espacio, quiere un hueco, pero eso es difícil en el fútbol. La saca de ahí, acaba momentáneamente con el peligro. Podría sacar un centro desde la banda. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Para gol. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Corner de manual, pero su compañero no supo qué hacer con esa bola. ¡Gol, gol, 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 gol! Acaban de inaugurar el marcador con este gol. Siempre es importante marcar primero y más en una final de Europa League. Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero se saltó la clase de cómo cubrir tu palo. O igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores.
está merodeando el área rival en busca de huecos. Centro con peligro al área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Chuta. Claro que sí. No iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Campaña. Está buscando un compañero para centrar. No hay nada, se la ha quitado correctamente. Mangani. La jugada lleva peligro. Baful. Levanta la bandera. Ahí fuera de juego. Igual desde la banda se ha visto mejor, Ruiz. Bueno, desde aquí no era nada fácil de ver, ¿eh? A mí no me lo pareció en directo, así que chapó, buen trabajo por allí. Gracias, Antoñito. Bezo. De Frutos. Vamos, es que ni disimulan. Ni siquiera tratan de avanzar. Juega de Frutos. Así se despeja un balón. Lo intenta. Y evita el peligro desviando el disparo. Se abren las opciones para la contra. Uno para uno. Menos mal que la ha cortado. El peligro pasa momentáneamente. Han enviado el balón a saque de esquina. El balón vuela hacia el área. Pero chaval, ¿dónde vas? Que la portería no está ahí. Va a tener que revisarse la vista, ¿eh? Con el esférico. Bezo. Ahí está creando peligro. Puede centrar desde la banda. Así se corta una jugada. Mangani. Sale y coge el esférico suelto. Martín Cáceres. Apertura al otro costado. Campaña. Está intentando provocar el fallo al rival. Chuta puerta. La podía dejar pasar ese balón. Lo intenta. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo.
Un córner de manual. ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Un nuevo gol! ¡Qué golazo! La final se les pone de cara. Veremos si mantienen la renta. Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un córner. Y ahí apareció para enviarlo dentro con un gran testarazo. ¡Qué martillo tiene en la cabeza! Cambia la banda contraria. Campaña. De Frutos. Roger. Bloquea bien. Ojito que la puede liar. El cuero llega al área. Despeja del centro para curarse en salud. Bofal. Se está acercando con peligro. Tiene espacio para centrar. Mangani. Que siga el ataque, dice el árbitro. A ver qué sanciona luego. Cáceres. Bezo. Roger. De verdad, que esto no es fútbol. Esto es antifútbol. Falla por completo en el pase. Despeja en el centro. Roger. Tiene espacio para el centro. Atención que el pase es robado. Despeja ese centro que podría generar peligro. Campaña. ¡Madre mía! Nos iremos al punto de penalti. Ha sido mano. Un lanzamiento importantísimo para reanimar al equipo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Muchas veces cantamos gol cada penalti que se pita, antes incluso de que se lance. Pero amigo, hay que tirarlo y hay que marcarlo. Muy bien la ejecución de esa pena máxima. Ha aguantado la presión como el gran profesional que es y ha cumplido con su responsabilidad. Bofal. Allá va con ganas de comerse al rival. Envía el esférico al segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. No logra hacerse con la posesión después de ese pésimo control. De Frutos.
aseguran los pases hasta encontrar el hueco. Y evita el peligro desviando el disparo. Bofal. El pase es interceptado. Esa es falta, pero el árbitro dice, siga. Ojito que esta jugada lleva peligro. La ocasión está ahí. Bueno, 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 saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Y por fin verá esa amarilla que se había ganado a pulso en la jugada anterior. Bien pitado, aquí de impunidad, nada. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. De Frutos. José Luis Morales. La retrasa ahora. Qué bien defendió esa acción. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. La cuelga al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Campaña. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Buscan el hueco. El cuero llega al área. Gran momento para recuperar. Bofal. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Balón al área, a ver a quién le llega. Despeja del centro. Bofal. Mete un balón en la zona de peligro. Baful. Todos cantaban el gol, pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. El saque de esquina va al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. La manda fuera desde Estarazo. Parece que va a centrar. Chuta puerta. Bueno, menudo para don Paquito. Pone el balón dentro del área. Cortan el saque de esquina. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Nadie le estorba. Puede sacar el centro.
Pasecito por aquí, pasecito por allá. Da gusto verlo. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieras a que va a montar la contra. Mangani. Se está acercando con... de verdad que han visto ese contraataque tan clarito que se han confiado con la finalización. Parece que le ha pegado de cualquier manera. Campaña. La bombean al espacio. Fuera el defensa, ha hecho que se le vaya. Tomás. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Bofal. La pone. La podía dejar pasar ese balón. De Fruto. Juega De Fruto. José Luis Morales. Lo ha tocado al rival. Buena recuperación. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Excelente visión de juego. Uy, ha perdido la posesión. Mustafi. De Frutos. Qué bien la tocan sin prisa, pero al acecho del gol del empate. Pierden la bola. Si es que siempre que abro esta boquita me llaman bocaza. Bofal. Falla el pase y lo recupera el rival. Bezo. De Frutos. Roger. Morales con el esférico. Intenta el pase bombeado. ¡Gol, gol, 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 gol! Empata en la final. ¡Qué golazo! La pelea por esta Europa League no está decepcionando nada. Ya lo ven, medio gol es gracias a ese balón a la espalda del defensa. Y fíjense que bien ha conectado la volea, ¿eh? Cuarto gol del partido, 2 para cada equipo, empate a 2. Mangani. Y terminó la primera parte de la final de la Europa League. Te está molando, te está gustando. Pues mucho, Manolo, la verdad. A diferencia de otras finales, hoy estamos viendo un fútbol de ataque arriesgado y vertical. Es puro espectáculo. Y empieza la segunda mitad de la final. Queda muy poco para conocer al campeón de la Europa League.
abrió el carrito del talento y no dejó una filigrana para el marca. Una filigrana y una cintura rota, porque vaya destrozo. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. Tomás. Qué bien mueven la pelota para abrir la defensa. Hasta aquí este ataque. El equipo rival domina el cuadro. Mustafi. Campaña. Ese pase me recordaba a Koeman cuando distribuía, pero también es verdad que cuando le daba con la uña. Bofal. Tiene toda la banda a su disposición. Aleja el peligro de su portería. Prueba el lanzamiento. Bueno, menudo para Don Paquito. El saque de esquina al área. Y logran despejar el córner. Bofal. Mangani. Traoré. Yo ya veía el gol. Ahí estaba el empate. Impotencia en el banquillo y en la grada, donde ven que su equipo no logra reengancharse a esta final de la Europa League. Mustafi. Cáceres. Campaña. Progresa sin miedo. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Es una buena oportunidad para centrar. Mueve el balón por las proximidades del área. ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Campaña! Juega de fruto. ¡Campaña! ¡La pone! Ese disparo es tan flojo como yo. Intenta aguantar la bola. Roger. Centrará desde ahí. Roger. Lo intenta. Y evita el paradón tremendo. Cuéntanos este cambio táctico, Antonio. El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido. Gracias, Antonio. Corner bien sacado. No consigue marcar, se va arriba. No me extraña con ese remate. Va a tener que trabajar más esa faceta del juego.
quiere hacer daño ahí. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! La volea se va fuera por muy poco. ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Campaña. Juega de fruto. Puede centrar fácilmente. Remate de cabeza y se va desviado. Cuidadito, jugada que lleva peligro. Bloquea bien. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. Tomás. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. El balón pasó cerca del palo, pero al verlo desde la portería ya sabían que se iba fuera. Por eso le ha bastado con acompañar el balón con la mirada. Deciden mover el banquillo. Pues fíjate, puede ser el detonante de la remontada o eso espera el entrenador. Entendido, gracias. Mangani. Pueden poner las tablas con este córner. Buen saque, fuera del área. Despega sin pensarlo. La podía dejar pasar ese balón. Magnífico saque. Y logran despejar el córner. La cuelga al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. De Frutos. Con espacio. La va a enchufar. Puede haber segundo remate. Ese avance puede ser peligroso. Y como decía el gran Andrés Montes, es una buena ocasión. Se encuentra con la madera, pero esperen, no vale, fuera de juego. Mueve el balón por las proximidades del área. Y
puede ser el empate. ¡Qué reflejos tiene el socio! El atacante lo tenía todo para marcar, pero ese es demasiado portero para él. Saca el córner y balón al área. La pone en el área. Y despeja otra vez. Es un coloso. ¿A quién le tosa? Cáceres. Bezo. Martín Cáceres. Tiemble la portería. Qué bien defendió esa acción. Qué buena intervención defensiva. La jugada llevaba mucho peligro. Se abren las opciones para la contra. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Despeja ese centro que podría generar peligro. Campaña. Martín Cáceres. Campaña. Cuidadito que hay que mandarla a la Quinta Avenida. Retrasa su posición para tocar la bola. Despacito y buena letra. Así buscan ellos el empate, sin precipitarse. Acaban de empatar, gol, 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 gol. Los dos equipos quieren ganar la Europa League. ¡Qué partidazo! ¡Qué potencia llevaba ese disparo! Yo creo que ni con el carnet de desactivador de explosivos se puede parar ese obús. Increíble pero cierto, ha conseguido empatar el encuentro tras ir varios goles por debajo. Bezo. De Frutos. Ahí puede haber una oportunidad. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Bloquea bien. Puede buscar el contraataque. Sube por la banda y busca el pase. Mangani. Ventaler. Mete un balón en la zona de peligro. Y ha sido córner, oportunidad de peligro para romper el empate. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El balón vuela hacia el área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Radoya. De Fruto. El pase es interceptado. No quiere que nadie se la quite. Se lleva el balón con peligro. Puede centrar desde ahí. Ese esférico va al otro lado de la meta. Y saca a relucir los puños. Se prepara para sacar el córner.
En la repetición se puede apreciar la gran calidad del remate. Potente y a un lado. Chapó. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Magnífico saque. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. La presión en ataque ha funcionado. Y eso... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya gol! La hinchada salta de alegría. Ya se ven campeones de la Europa League. Anota otro tanto más y ya van tres. Aquí está ese tercer gol repetido. Es que hoy está que se sale. No falla una. Vaya partido que estamos viendo. Esto se pone 4-3. Roger. Pelota para el equipo contrario. El cuero cambia de equipo. Bardi. Qué gran entrada, recupera el balón. Mangani. Intercepta el pase. Es una buena oportunidad para centrar. Quiere batir al portero. Corta en un pase muy peligroso. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. No, no, ahora el contrario tiene la posesión. Roger. Puede centrar fácilmente. Morales. Se fue, qué ocasión clarísima cuando más lo necesita. Pues toca no desinflarse y seguir atacando. Acabarán tirándose de los pelos por esta ocasión perdida. El empate aún es posible, pero tienen que darse prisa. Esto está que se acaba. Centro despejado y pasa el peligro. Bardi. La pierden y tienen que volver a buscarla. Será saque de banda. Campaña. Cuidadito, que hay que mandarlo a la quinta avenida. Esto huele a ocasión. El balón va más rápido que yo. Cambia la posesión.
Buscan el hueco. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Despeja del centro. Y el balón cambia de manos. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Decide retrasar la bola. La podía dejar pasar ese balón. ¡Qué mal pase dio! Mangani. Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero. Bien defendido y el ataque se acaba ahí. A encarar la portería. Tiene espacio para el centro. Puede ser la puntilla. Buena defensa, pero todavía puede acabar en gol. Pues tendremos emoción hasta el final del partido, después del paradón del portero. Si no llega a sacar ese balón, esto ya estaría visto para sentencia. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Un córner de manual. Se acaba el peligro de ese córner. Le queda muy poquito tiempo, pero todavía pueden empatar. De momento, la jugada pinta bien. Abre la jugada retrasando. Despeja. Está protegiendo el balón con su vida. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. La tiene para igualar. No entró. Los fantasy cantaban el gol del empate. Menudo palo fallar una así de clara con lo poquito que queda de partido. Ojito con ese pase arqueado. Campaña. Impresionante el portero. Y será córner. Máxima tensión por una acción que puede traer el empate. Llama la pelota buscando a alguien que la remate. Bezo. Se está acercando con peligro. Consigue interceptar el balón. Tomás. Toca, y toca, y toca, y toca, y sigue tocando. Puede avanzar sin problemas. El balón cambia de dueño. Veo peligro en esta contra. Qué bien se la quitó la defensa. Campaña. Esta jugadita tiene buena pinta, queda poco tiempo, pero tal vez venga ahora el gol del empate. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Protege la pelota. Puede crear problemas si sigue avanzando. Radoya. Pierden el balón a la primera.
¡Va atrás! Y el portero le salva de otro gol con esa parada. De no ser por el Manolo, el partido ya habría acabado hace bastante tiempo para su equipo. Saque de esquina va al área. El portero estuvo genial. Muy buena parada. Con todos estos córners van a acabar marcando tarde o temprano. Cortan el saque de esquina. Tomás. El defensor se queda atrás. Cuidado que continúa el peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está, lo han logrado. Este tanto puede darles el título. Están dos arriba en el marcador. Ahí se aprecia mejor cómo ese tiro buscaba el palo largo con toda la intención. Y si los libros dicen que los atacantes siempre tienen que seguir la jugada, no es porque sí. Las defensas no han venido, 5-3, nada más y nada menos, y a jugar. Radoya. Despeja ese centro que podría generar peligro. Soldado. Muy bien, ha conseguido despejar. Ha visto bien a su compañero. La para, pero sigue la jugada. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Ni repitiéndolo 100 veces me va a parecer más perdonable ese mal rechazo del portero. Vale que la jugada ha sido muy rápida, lo que tú quieras, pero no la puedes dejar muerta de esa forma, hombre. Y consigue rebañarla sobre la misma línea. Campaña. Centro despejado y pasa el peligro. Rebasa al defensor. Balón al hueco. Se preparan los rematadores porque hay córner. Buen saque, cuero al área. De verdad, Paco, se me están saltando las lágrimas. Se han proclamado campeones de la Europa League. Se lo merece por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por la afición, por tu ciudad, por tu país. Se sienten los reyes de Europa. Mira la grada, mira la alegría, mira las lágrimas de emoción contenida. Hasta con los familiares que veo, niños de los jugadores. Son los reyes de la Europa League. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, campeones! ¡Campeones! La fila de los jugadores ganadores de la UEFA Europa League.
se forma en torno al podium. Van a recibir el trofeo de campeones de Europa, de nada más y nada menos que la UEFA Europa League. Toda la grada saltando, todos los familiares votando, todos los jugadores cantando. Estoy nervioso, González, porque ahí están todos mirándola. ¿Quién la va a tocar? Ahí va el capitán, coge la Europa League, la levanta al aire. ¡Campeones! ¡Son los campeones! ¡El confeti, los papelillos, los fuegos artificiales! ¡Campeones de la Europa League! Todo lo que han jugado en esta final, todo lo que han trabajado para eliminar a grandísimos rivales, hoy tiene su recompensa. ¡Enhorabuena, campeones! Y ahora llega el momento de ofrecerle a la grada, llega el momento de darle la Europa League. Esa afición se lo merece, ha estado apoyando de forma incondicional, eliminatoria tras eliminatoria. Y sobre todo en esta gran final de la Europa League. Y ahí están, celebrando títulos, equipo y afición todos juntos. ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe! Ahí vemos la foto del equipo campeón, los elegidos, que han sabido practicar el mejor fútbol durante la temporada. Solo se puede decir una cosa, enhorabuena, campeones. ¡Gol, gol, 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 gol! Acaban de inaugurar el marcador con este gol. Sí.